San Simón Sosocoltepec. Es una de las comunidades que pertenecen al municipio de Amatepec, Estado de México, y se encuentra localizado sobre la carretera de Jupilco a Amatepec en el kilómetro 32.5. San Simón le pusieron Sosocoltepec, Sosocoltepec, pero no saben por qué le pusieron aquellas gentes, aquellas que ya no existen, aquellas autoridades, por qué le pusieron Sosocoltepec, por el cerro alto que está aquí a mi espalda. Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre. San Simón es tierra de hombres y mujeres trabajadores. En esta comunidad prevalecen antiguas tradiciones que la gente de mayor edad inculca a los más jóvenes a practicar actividades del campo. Algunas como continuar usando el burro para la carga o las bestias para arar las tierras. Cosita flor de San Pachucho, porque la conozco también la planta. Trae billetes, pues, y en ese tiempo, son 3 meses, que es agua, así que no aprovecho un centavo de todo eso. Campo, a sembrar maíz, frijol y ir a ordeñar las vacas, hacer queso. Es extraño que los visiten pobladores de los vecinos municipios, pues las generosas familias reciben con agrado a los viajeros en sus hogares. Las mujeres todavía llevan el almuerzo a los peones en el campo donde están trabajando. Ellas hacen la comida dentro de sus tradicionales cocinas, compuestas por un fogón de leña, comales de barro, tortillera de fierro y el original metate donde amasan su masa. Hacer de comer, atraste, aplanchar, lavar y hacer de comer para los peones cuando hay trabajo.
28 de octubre. Es la fiesta de nuestro patrón San Simón. Por eso el pueblo se llama San Simón Xosocoltepec. La parte que es de la iglesia, en Semana Santa sacan las procesiones cada viernes, cada 8 días. Y se viene la Semana Santa, el sábado de gloria. Esta es la comunidad de San Simón Xosocoltepec, Amatepec, Estado de México. Somos agricultores en sembrar maíz y frijol. Saliendo de ahí ya no hay en dónde trabajar. También, por ejemplo, a Amatepete, Jupilco, que están más cerca, para las mujeres hay más facilidad para encontrar un trabajo. Para nosotros los caballeros está difícil. Y por eso muchos deciden emigrar para, pues ahora sí, encontrar trabajo y salir de la pobreza, pero pues no todos tienen la misma suerte de lograrlo. Además, en lo más alto del cerro se distingue a la comunidad, donde se pueden apreciar bellísimos paisajes de los pueblos y municipios vecinos. Antes, cuando uno quería encontrar una o conquistar a una muchacha para novia, bueno, tenía que uno ir a donde iban a traer el agua, usaban el cántaro de barro, y allí uno las esperaba, ya cuando salía ya le cantaba, ya si uno le caía bien, pues ya le daba opciones, y si no, le decían, muchas gracias joven que se acordó de mí, es que yo ya tengo mi novio para casarme, pues ya no quiero que siga viniendo porque no quiero que mi novio lo vaya a encontrar aquí, por esa razón ya no me quiera. Allí, muy cerquita de San Simón, pueden visitar el criadero de mojarras y adquirir las que gusten llevar. Ya sabemos todos que Dios está en el cielo, pero queremos paz en la tierra.